Sorriso é um artista que sempre esteve um pouco engajado na política. Isso para mim é muito importante, porque de ouro solamente acredito na arte e não como mercadoria, assim como linguagem. Talvez seja um intento de sacar um pouco de coisas que passam de águas, que as pessoas procuram discutir mais o preço da obra do que no que a obra abra. Ou seja, do que o artista está abrindo. E justamente essa coleção dele está sustentada numa tese de licenciatura, que é o curso que ele fez na Unicat, e a tese está aqui. Então é um trabalho, não sei de quantos anos, que se resume nessas obras, onde ele pretende dar continuidade à sua carreira de artista. É simplesmente um início de uma carreira. Espero que não se perde no caminho. Internet estava um pouco rindo que se comparava esse artista nordestino brasileiro com o Picasso, sem embora a obra dele é muito comercial, que é um artista mundial que vende muito. Então há uma confusão hoje, que as pessoas pensam que a obra que vende muito, que tem preço, é a que tem qualidade. Sem embargo, não é bem assim. Quizá uma obra com um pequeno valor, quizá tem mais qualidade do que uma obra com um grande valor. Há um equívoco no mercado local, nacional e internacional. Há um equívoco com relação à linguagem. E essa exposição, como hora de morte, resolvemos invitar as pessoas que prendem, são 43 veladuras, que prendem cada uma veladura, em homenagem a esses muchachos que foram assassinados, apesar que a prensa se sustenta que todavia estão vivos, pois eu não creio. Então, que prenda uma luz para esses normalistas. La presentación de Año y Medio de Trabajo empezó a estar la idea de hacer mi titulación antes de salir, entonces estaba qué tema iba yo a hacer y estuve buscando, investigando, buscando entre mis otros trabajos y me daba cuenta de lo que se repetía era mucho la muerte o las cosas un poco de susto, de horror, suspenso y esas cosas que me atraen mucho. Pero la otra cosa que decía, cómo englobar con todo eso, porque aparte de que se lee, que también pinto mucho sobre la muerte o sobre cosas de error, también busco el complemento que es la vida, que sucede que la vida pasa todas las cosas, y que nos es grato ser actores de este mundo por medio de la vida que tenemos. Pareciera que ya está dado por hecho, pero no nos damos cuenta de lo importante que es la reproducción humana, por ejemplo, que es lo que nos mide con vida. Entonces en algunos cuadros se ve esa sexualidad implícita de la reproducción, que es la vida, y el otro lado que es la muerte, que es un ciclo, decía los mayas que es un ciclo que está en constante movimiento, porque mientras haya vida tiene que haber muerte. Si no hay instituto, fuéramos inmortales, ya no habría nuevos seres, porque serían más y más humanos cada vez y ya no habría mundo suficiente. Entonces la muerte, aunque es triste, es parte importante de la vida, porque da continuidad a la especie. Y mejoramos también como especie, supongo, espero. Bueno, la cuestión es que en esta hipótesis empecé también a desarrollar la técnica de la aerografía. La aerografía, cuando inicié el primer trabajo, fue aquel tema 01, también por ese mismo, por ser el primer trabajo, ese nombre tiene. Y se puede decir que a mí todavía yo era inexperto usando la técnica. Poco a poco fui desenvolviéndome y pues tiene la cuarta de mis últimas obras, ya, y aquella. Entonces ya se puede ver la diferencia de calidad entre aquella y esta, pero es parte importante del proceso creativo. Si no nos hubiera expuesto, es decir, también los errores nos pertenecen. Y sobre todo nos pertenecen todos los errores. Y por otra parte, aquí se encuentra todo un proceso. Donde me encuentro trabajando. Desde los stencils hasta pintar. Incluso fotos. Entonces, es una técnica muy compleja que lleva muchos pasos. Y que poco a poco lo voy desarrollando. Prácticamente nadie me enseñó la técnica, solo busqué
tutoriales y ejemplos en internet, y de ahí me empecé a desarrollar eso. Entonces es lo complicado de la técnica, una técnica que es compleja y cada vez no tengo un maestro que me enseñe la técnica. Pero sin embargo, se ha logrado la. Por ejemplo, en aquel cuadro, y en aquel, y en el otro, ya se ve la calidad que tengo. Y siento que aún no puedo desarrollar más. Es decir, que esto es el inicio de la técnica. Bueno, entonces espero que lo disfruten y hagan al menos videos, y es como realizo las obras. Tenemos minas y galletas por si quieren. Y cualquier cosa, pueden preguntarme.